Continuamos donde le dejamos, pero no sin antes dar un repaso de lo que pasó en el video anterior. Pues simplemente elegimos que Matsuda sea el encargado de poner en marcha nuestro plan de distribución, es decir, de repartirnos los suministros de forma equitativa. Ante este dilema de que el barco con los siguientes suministros que tenía que haber llegado, pues no llegó. Y en eso estamos, en que ya comenzaron a reunir todos los suministros de cada una de las cabañas. Así pues, arle duro. A ver qué nos pasa. Ya, shikata neyo. Sodachi zakari da mon na. Ayamaranakute ii nda tte. No se puede hacer nada. Además, estás en pleno crecimiento. No necesitas disculparte. Ah, cierto, ¿verdad? Que Takara casi no le quedaban suministros porque resultó ser un glotón. Ay, Takara. Sí. Intenté animarlo, pero el rostro sombrío de Takara no cambió. Finalmente, el cuarteto también trajo comida, pero no a todos parecía que les quedara mucho. Era obvio decir que es natural. Nadie hubiera esperado que esto sucediera. ¡Oye! ¡Motte! ¡Kita que! Oye, los he traído, pero... Coloca una caja de cartón grueso que hace ruido al ser dejado en el piso. ¿Nanda yo? ¡Yake ni omoso ya ne! ¿Qué? Se ve muy pesado, ¿no crees? De hecho, casi no ha disminuido el contenido. ¿Qué diablos ha estado comiendo para poder seguir viviendo? El rostro de Matsuda también estaba un poco sorprendida. Kūhō de monenshi. Sore yori tsukuru no ga mendō nan da yo. Dakara kappumen toka sokuseki shokuhin wa hotondo nokotte ne. Mitsugi es tan yo, la verdad. No es que no coma. Además, me es un fastidio tener que cocinar. Es por eso que casi no me quedan fideos instantáneos y otros suministros enlatados. Sí, te entiendo, Mitsugi. Realmente es una hueva tener que cocinar. Qué raro eres. Nanto de moyeo. Di lo que quieras. Dakara sonna ni gari gari nanda na. Entonces es por eso que eres tan delgado. ¿Ah? Oh. Bueno, pues no creo que esa sea la razón porque yo no me considero alguien delgada. Y hago lo mismo que Mitsui. Osoku natte sumimasen. Watashi no bun wa kore de zenbu desu. Perdón por la tardanza. Esto es todo lo que me quedó. Con la aparición de Hongo-san, la atmósfera que se había vuelto tensa vuelve a cambiar. Bichiku no shokuryou ga sukoshi dake atta node,
それも持ってきました。Tenía un poco de comida en existencia, así que la traje también. ですが、やはり大した数は準備されていませんでした。Sin embargo, como era de suponerse, no se preparó una gran cantidad. いやいや、十分ですよ。じゃあ、缶詰や乾パンはその箱に入れてください。No. 俺のはこれな。Pensé que había acabado de hablar. Es suficiente. Entonces, hay que poner la comida enlatada y el pan enlatado en esta caja. Ah, y esto es lo mío. Matsuda pone cada suministro de su caja en el lugar donde debería estar almacenado y luego trae la caja que traje. ¡Uah! お前のは偏ってんな。野菜ばっか残ってんじゃねえか。あとはおやつと酒が多めと。うわ、eres bastante desequilibrado。Creo que lo único que te quedan son verduras y también bocadillos y mucho licor。Eso quiere decir que Azuma no le gustan las verduras, aunque eso ya lo sabíamos desde el primer video y tampoco los dulces y el sake. Bueno, el que no beba mucho es chido. Pero que no le gusten los dulces, eso sí es raro. ¿Yasai datte daiji daro? Bueno, las verduras son valiosas, ¿no? Ah, ahora sí, ¿verdad? ¡Qué sacrificado me resultaste, Sasuma! ¡Qué sacrificado! Hayaji ni sunzo, omae. Morirás joven. 別にいつ死んだってどうでもいいし。Me da igual. Realmente no me importa cuándo moriré. ¿Ah? ¿Huh? Mitsugi respondió a mis palabras derramadas, pero finjo no haberlo escuchado y vuelvo al tema. とにかくだ。こんなことになるって知ってたらセーブして食ったっつの。みんなそうだろうけどさ。Bueno, como sea. De haber sabido que algo así pasaría, hubiera sido más ahorrativo con la comida. Aunque creo que es el mismo caso para ustedes. Bueno, Mitsugi ahorró casi toda la comida, menos la comida enlatada y la maruchan, como le diríamos a la sopa instantánea aquí. Vale, vale. Monku yu tsumori wa nakatta. Oyatsu mo chanto dashite kurete. Arigato na. Lo siento, no era mi intención sermonearte. Gracias por traer incluso los bocadillos. Ahí está, no la traduje, creo. A ver, déjenme, chica. Ok, no la traduje. Déjenme intentar traducirlo leyendo ahorita, a ver. Matsuda sonrió mientras suspiraba viendo mi cara. Estoy tratando de traducir así leyendo en japonés, Después de eso, volvió a poner una cara seria. Bueno, aunque aquí dice Mutsukashi, sería literalmente difícil, pero como que traducido tan literal no, así que Mutsukashi lo dejaré como seria. Ok, bueno, listo, ahí está, se los traduje leyéndolo así. Por suerte conozco todos estos kanjis, así que no me costó mucho traducirlo con solo leerlo. La razón del por qué traduzco primero antes de hacer estos gameplays es por los kanjis, y yo no me sé todos, son muchísimos. Así que por eso necesito usar diccionarios o luego apoyarme de un traductor, así que por eso primero lo traduzco y ya luego vuelvo en play. Pero no sé por qué me salté esta parte, este texto. No lo tengo en mi traducción, así que, pues bueno, ya se lo traduje aquí. Sigamos. De, ¿dónde? ¿Zein? ¿Kore de zenbu te koto de iga? Entonces, ¿qué más? ¿Se puede decir que esto es todo lo que les quedaba a todos? Todos afirman a su manera.
なるほど。しかし、どうしたもんかな。Yo veo. Pero... ¿Qué deberíamos hacer? Tratar de conquistar el mundo. Bueno. Shimada-san... llama al pensativo Matsuda. Nanka... ¿Mondai ga attan da? ¿Hay algún problema? Ah...ちゃんと開けたわけじゃないから正確なことは言えないが。Sí. No es que no haya, no es que no vaya a dividir los suministros uniformemente, pero no puedo explicarlo muy bien. ざっと見た感じ、ギリギリまで切り詰めて一日一食にしたとして、四日持つかどうかってとこだな。Por solo ver la cantidad y dividirlo a duras penas de forma justa entre nosotros, tomando en cuenta que solo se entregará una ración por día, creo que aguantará hasta cuatro días. Una ración por día durante cuatro días, ¿eh?Ya sea que estuvieran conmocionados o ansiosos por el futuro, el lugar estaba lleno de un doloroso silencio. Para ser honesto, yo también estoy sorprendido. Incluso si no podemos ponernos en contacto con la empresa ahora, el barco podría llegar hoy o mañana. Pero si no llega nunca...Nuestras vidas solo estarán garantizadas por cuatro días. Se dice que se puede vivir una semana solo con agua, pero no sé si eso sea verdad o no. Mucho menos yo. Ahí me imagino cómo se ha de sentir Hongo. En particular, la expresión de Hongo-san es dolorosa de ver.Creo que se siente responsable, pero... Sé que no es culpa de Hongo-san, pero me es difícil decirle algo. ってわけで、事態は相当切迫してる。基本的に日中は食料を集めるか飲み水の確保に注力した方がいい。Entonces, la situación es básicamente inminente.Básicamente, durante el día, deberemos concentrarnos en recolectar alimentos y asegurar el agua potable. 貯水槽にあとどれくらい水が残ってるんだか知らねえが、食料の追加の時に水も補給するはずだったんだろう。No sé cuánta agua queda en el depósito, pero debí reponerlo cuando agregué los suministros, ¿cierto?どれだけ多めに入れてたっつっても結局は補給が必要になる程度しか入ってねえと見るのが妥当だろうな。No importa cuánto se ponga. Es razonable ver que solo es necesario reponerlo al final. そっか。あ、じゃあ水も探さねえとだな。Ya veo. Entonces también debemos buscar agua.川とか湖を探すってことか。Este tipo es medio amargado, ¿no creen? ¿Te refieres a que debemos buscar agua en los ríos o el mar? Bueno, en el mar, obviamente hay agua, ¿no? Pero no es potable, no se podrá beber. そうだけど、煮沸消毒しても飲める水って限られてるんだよ。しかも、区別すんのが難しい。Sí.Pero la cantidad de agua que puedes beber es limitada, aunque la esterilices hirviéndola. Además, es difícil de distinguir. 雨水を集めるのが一番手っ取り早いけど、ここに来てから雨降ってないし。Sería más rápido si consiguiéramos agua de lluvia, pero desde que llegamos no ha llovido. まあ、その時に説明するけど、これだけ海水があるんだから、
Bueno, tenía pensado en explicarlo en su momento, pero como hay tanta agua de mar, puede que sea mejor usarla. ¿Eh? ¿Kaisui te nomen no? ¿Eh? ¿Podemos beber agua de mar? Jojo ario. Sí, hay una forma. Pues si hay una forma, pues mejor, ya no va a haber problema con el agua, porque pues tienen un chingo de agua. Shimada-san, ¿soy no kuwashi no? Shimada-san, ¿está muy informado sobre ese tipo de cosas? Hora, cámara motte achikochi iku tsumori datta kara, iroiro benkyou shita nda. Mo, anmari oboete nai kedo ne. Bueno, estuve yendo por muchos lugares para poder tomar fotografías, así que pude estudiar sobre varias cosas, aunque ya no recuerdo mucho. Yamitsugi, ¿algún problema? ¿Shokuryo o atsumeru tte iu no wa sakana o tsuttari sansai o tottari tte koto? ¿Recolectar alimentos significa pescar y recoger verduras silvestres? Ah, kuesou na mono nara nan demo ii. Doku o motteru no dake wa kiyo tsukete to iitai toko da kedo. Sí, todo lo que parezca comestible es aceptable. Me gustaría decirles que tengan cuidado con las que tengan veneno, pero... Como no se puede juzgar si contienen o no veneno, entonces recojan todo lo que puedan por ahora. Puedo distinguir un poco de los que tienen veneno y no. Puede que no sea muy de confianza, pero por el momento me dedicaré a hacer la clasificación. Si pudiera al menos ayudarlo en eso. Lo siento mucho. ものを置いてあるものは自由に使って構いません。それ以外にも道具類なら私の方で多少の用意がありますので声をかけてもらえれば。 Es libre de usar lo que hay en el almacén. Además de eso, tengo algunas herramientas preparadas. Así que si necesitas algo, puedes decirme. Hasta cierto punto, cuando se llegó a un acuerdo y el lugar se decidió, uno del cuarteto fue y dijo algo insoportable, como si quisiera perjudicar. ¡Ksa! Mierda, a pesar de que solo vine para disfrutar de un viaje, ¿por qué tengo que pasar por algo como esto? Bueno, todavía existe la posibilidad de que el barco llegue. También existe la posibilidad de que no venga. ¡Maldición! ¡No debía haber venido a este viaje! Mi queridísimo... ¿qué apodo sería genial ponerle a este men? Amargado, mi queridísimo amargado... Entonces... ¡pues no hubieras venido, güey! ¿Qué estás haciendo aquí? Si te vas a quejar... ¡Ándese la chingada! ¡Vámonos a nadando! Ay, me choca este tipo de gente que nada más cuando pasa algo malo ya se están quejando. Se siente una atmósfera desagradable por esas palabras. Creo que todos sienten lo mismo. Me hace sentir deprimido, como si él tratara con todas sus fuerzas llevar la contraria. Lo miré a la cara con una mirada de reojo, pero decidí guardar silencio porque solo sería una molestia si hablara.
Matsuda dio un paso adelante para tratar de hacer algo por cambiar este ambiente. 気持ちはわかるが、とりあえず今は自分たちにできることをきっちりやろう。 Entiendo cómo te sientes, pero por el momento debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance. あんたたちもそれでいいな。 Están de acuerdo con esto ustedes también, ¿verdad? Matsuda enfrenta con una voz tranquilizadora al cuarteto. El hombre deportista que había estado armando alboroto hasta ahora, asiente después de una breve pausa para enfriar el calor. Luego de confirmar eso, Matsuda comienza a explicar la política de recolección de suministros. Es cierto que suena demasiado vago, incluso si nos pide que recojamos comida. あらかじめ担当のエリアや探すもののジャンル分けをしておきたいとこだけど。 No quiero que se haga una doble búsqueda en el mismo lugar. Me gustaría clasificar de antemano el área y los suministros que estaremos buscando. その前に、一ついいか? Antes de eso, ¿puedo decir una cosa? La atención se centra en Mitsugi, que modestamente cortó la conversación. Volteé mi rostro hacia Matsuda. 食料探しには同意する。 でもその前に、ちょっと例の廃墟に来てんだが。 Estoy de acuerdo con la búsqueda de comida. Pero antes de eso, quisiera ir a las ruinas por un momento. 長いこと放置されてたんだろうから。 中に役に立つものがあるかは分かんないけど、使えるものがないか探したい。 No sé si dentro de esas casas hayan cosas que nos puedan de ser utilidad porque han estado abandonadas por mucho tiempo. Pero aún así quiero buscar cosas que puedan ser de utilidad. ¡Ah, meean! ¡Sagasだけ探してみようよ! ¡Iijan! ¡Iko, iko! ¡Ah! ¡Qué buena idea! Intentemos buscar aunque sea un poco. Estoy de acuerdo. ¡Vamos! ¿日用品つか生活必需品?そういう類のものを探すってこと? ¿Te refieres a buscar cosas como muebles y objetos que se utilizan para la vida diaria? ¡Omaewa, ¡日用品ならログハウスの中にあるじゃねえか! ¿Eres idiota? Ya tenemos objetos para la vida diaria en las cabañas. Siempre algo debe de hacerlos pelear, pues. Lo que quiero buscar es algo que pueda ser de utilidad. Encontrar comida y bebidas puede ser inútil. Pero por lo demás, no importa si es basura. Si parece que hay algo útil, es mejor que nada. En caso de emergencia, contamos con un bote. Por lo que incluso si podemos montarlo, solo tiene un cupo máximo de 4 personas. Pero ese bote cuenta con unos lamentables remos poco confiables. Y no sabremos cuándo podríamos ser volcados por ellos. Eso... Bueno... Tiene razón. Nunca he estado en un bote. Me pregunto si podría lograr cruzar el océano con eso. Entonces tenemos que pensar en cosas que nos puedan ser de utilidad para el bote. そうだな. Tienes razón. Mitsugi sí piensa, ¿eh? Tal vez sí puedan encontrar cosas que puedan ser de utilidad en ese lugar abandonado.
¿Quién sabe? Todo puede pasar. Ya, también estoy de acuerdo que vayan a checar las ruinas. Pero hasta aquí lo dejamos. Esta vez hice el video un poquitito más largo, porque ya tengo la traducción un poco más avanzada, así que decidí hacerlo aunque sea unos 5 minutos más largo. No sé si es que más. Pero pues hasta aquí lo vamos a dejar. Chan, chan, chan. Lo más seguro es que en el próximo video vamos a ver la investigación que harán todos en las ruinas nuevamente. A ver qué pueden encontrar. Y Asuma, por favor, ya olvídate de encontrar el tesoro de Tokugawa, que eso no existe. Creo. Bueno, entonces hasta aquí le dejamos, cachorritas. Ya me voy despidiendo. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos veremos. Hasta la próxima. ¡Watanen!